Con escobas, palas, pintura y amplia creatividad, habitantes de las 63 juntas de desarrollo barrial salieron de sus viviendas para contribuir con la minga general de embellecimiento y adesentamiento de fachadas y sus alrededores, a la cual se unieron instituciones educativas. La unidad educativa Fiscomisionar Calazán se está participando en la minga de limpieza que ha sido convocada por la Alcaldía de Loja. Lo estamos haciendo, como ustedes lo pueden observar, con los estudiantes y lo están realizando gustosos en realizar la limpieza al contorno de nuestra institución, con la finalidad de que nuestra ciudad pues se mantenga limpia. Nosotros estamos muy alegres de contribuir al alcalde que nos ha mandado a limpiar y beneficiarnos también, porque también para como saber que tampoco no debemos ensuciar. El tema es genial, ya que podemos contribuir a esa limpieza y el beneficio sería que la imagen de la institución que quedaría en alta. Desde tempranas horas, en el sector de Sauces Norte, los moradores contribuyeron con el arreglo de la fachada en la escuela Pompilio Reynoso. Y nos hemos unido aquí docentes, padres de familia y alumnos. Tuvimos que recurrir a los padres de familia porque quisimos dejar toda la fachada bien presentadita, porque se supone que por aquí va a venir la posta de la Lojanidad, entonces para que quede todo el local educativo bien presente. Especialmente yo quiero agradecer a todos los padres de familia que hacemos aquí la escuela Pompilio Reynoso Jaramillo. Gracias a las aportaciones mutuas que hemos tenido de todos los paralelos, hemos podido hoy colaborar poco a poco con lo que es la minga. Un poco de la fachada, lo que es la pintura, estamos igual adentro organizándonos como hacemos. Al igual que estos sectores, diferentes barrios cumplen con la misión de adesentamiento, cuyo fin es presentar a Loja como el centro de la cultura, el arte, así también proyectar una imagen acogedora y agradable.